entre los grupos delincuenciales, porque hay que hacer un análisis muy rápido de cuáles son las causas de estos fallecimientos dolosos, que sin duda son ejecuciones, la gran mayoría, no todas. Esto da un dato muy concreto. Hay una presencia delincuencial en Guerrero que no es la primera ocasión que yo lo ubico de esa manera. A eso concretamente creo que se refieren las cosas. Todos los días se hacen cosas. Se tienen que seguir haciendo más acciones y, por supuesto, acciones que ayuden a contener. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En este último mes tiene más o menos 20 días que la Policía Federal salió de Guerrero. Hay realmente, yo creo que el 5% de los policías federales, derivado que están en estados como Chiapas y como Oaxaca. Aun cuando Guerrero tiene un problema también en las autopistas, en la carretera y en una serie de lugares más, pues la Policía Federal salió de Tierra Caliente. Fue un clamor que escuché de los presidentes municipales en la Tierra Caliente, y estoy haciendo las gestiones. Estoy haciendo las gestiones para que regrese los mayores posibles policías federales a Guerrero. No solamente se fueron de Tierra Caliente, se fueron de Iguala, se fueron de Taxco y se fue en su mayoría de Acapulco. ¿Cuánto se fueron para el punto de la violencia en Guerrero? Muy amable, gracias. A los policías federales. Sin duda, uno de los comentarios que escuché en Tierra Caliente es que, a raíz de que no hay policías federales, la delincuencia organizada ha hecho sentir más su presencia. Oiga, usted. Entonces, nuestra responsabilidad, hacer más cosas. Enseguida tendremos una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero para tratar estos asuntos, especialmente los que tienen que ver con algunas regiones donde se han presentado aumento de ejecuciones o de homicidios de los. Oiga, usted, ¿de los policías viales que han estado siendo asesinados en Acapulco, hay alguna información que tenga usted? Pues seguramente el vocero dará alguna información en el transcurso del día de hoy, reforzado con algunas investigaciones que haga la Fiscalía. Les agradezco mucho la oportunidad. En cuanto a las firmas que ha comenzado a recoger el Movimiento Ciudadano para la legalización de la siembra de amapola, usted había venido compartiendo que es una de las posibles soluciones a la violencia. Lo sigo compartiendo. Por supuesto que yo lo que creo es que se le tiene que encontrar un camino a la siembra de la amapola, a efecto de que pueda irse orientando, que no solamente esté en el marco de la delincuencia, sino también, yo respaldo, quiero ser muy claro para que no vayan a poner otra cosa, yo respaldo con una gran contundencia que la amapola pueda ser utilizada para un